En Uruguay ganó la izquierda. Esta es una gran noticia. Sacaron a Le Pou y al partido Le Pou. Y gana la izquierda. Esa izquierda del gran Pepe Mujica gana, otra vez regresa. Y en este contexto histórico, las izquierdas van otra vez reafirmando ese poder en América Latina. Porque en realidad hay muchas razones, pero queda claro que la derecha ya no es una alternativa para muchos. Vamos al resumen de lo que pasó en Uruguay, que se puso más interesante cuando a nombre de todos los mexicanos les pedimos disculpas, sobre todo al gran Pepe Mujica, porque alguien que no tenía que estar ahí decidió celebrar una victoria que ni siquiera era. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado. La izquierda triunfó en Uruguay. Yamandú Orsi, heredero político de José Mujica, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En su campaña, el candidato del Frente Amplio impulsó la propuesta de privilegiar el crecimiento económico con inclusión social, innovación, desarrollo tecnológico y eficiencia de la gestión pública. Recibió casi el 50% de los votos frente al 45.8% del centroderechista Álvaro Delgado, candidato oficialista de los partidos Nacional y Colorado. Miles de personas llenaron el malecón de Montevideo para escuchar al vencedor. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto, con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. El expresidente y figura histórica del Frente Amplio, José Pepe Mujica, votó en Montevideo, donde se sumó a miles de personas que celebraron la victoria de Orsi. Bailó y festejó. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Mujica, un referente internacional para la izquierda, respaldó la campaña de Orsi. Va a tener que tener capacidad de crear un clima que permita acercarse, negociar e intercambiar. Un clima como el teníamos en la época que estaba Chugarri de ministro. Que no quiere decir que coincidiera, quería decir que nos respetábamos. Líderes del mundo felicitaron a Orsi, entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ya tuvo su primera conversación telefónica con él. Felicidades al pueblo de Uruguay, felicidades al Frente Amplio. Es el regreso del Frente Amplio Uruguay, es una opción progresista, de justicia social, que se suma a lo que hay en América Latina. Entonces, muchas, muchas felicidades. Estamos contentos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, consideró este resultado como una victoria de América Latina y el Caribe. El gobierno de Argentina destacó la ejemplar jornada cívica que vivió Uruguay. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que Uruguay está a la vanguardia de la democracia en América. Punto de referencia, Federico Campbell Peña. Y qué bonito, de verdad que qué bonito que llega la izquierda a Uruguay, regresa el gran Frente Amplio de Pepe Mujica. Ya él había emitido, se acordarán, de unos discursos, ¿no? De unos eventos a los que va en campaña, en donde dice que habrá mucho pueblo, que quizás él ya no estará, pero habrá mucho pueblo, hay mucha revolución que todavía está en las calles y que hay muchos brazos que abrazarán a ese movimiento que él, en el que él, del que él es referente histórico internacional, por cierto, el gran Pepe Mujica. Pero alguien se coló a esa celebración. Y desde aquí le decimos, Alito, esa no es tu familia.
De verdad, en nombre de todo México, una disculpa, de verdad, al pueblo hermoso de Uruguay. De verdad, una disculpa de antemano, bueno, ya ni de antemano, porque ya fue una disculpa enorme a nombre de todo el pueblo de México. Este no es referente, pero ni de su casa. Ya iba a decir de su partido, pero no, en realidad es referente de la destrucción de su partido político. ¿Qué madre mía fue a celebrar Alito? O sea, como no puede celebrar victorias en México, fue a celebrar las ajenas, además de la izquierda. Porque esto es todavía más histórico, de la izquierda. De la izquierda a la que él ha acusado en México, que es una izquierda comunista, socialista. Esa izquierda es la del Frente Amplio, la de Pepe Mujica. Entonces, ahí sí vale, pero acá no. Esas ansias que tiene Alito Moreno de pertenecer a la izquierda, de verdad, son interesantes. Pero lo peor del caso es que fue hasta la casa del gran Pepe Mujica. Yo solamente pediría que por favor revisen si están todos los artículos de esa casa. No, ahora sí que hagan inventario hasta de los libros, que hagan inventario hasta de las pulgas, a ver si están, si no están, que hagan inventario de las piedras, que hagan inventario que hagan inventario de todo, hasta de las ruedas del tractor, porque Alejandro Moreno Cárdenas fue hasta la grasa de Pepe Mujica. De verdad, esto no es broma. Venimos a visitar al gran Pepe Mujica aquí en su casa, en Uruguay, gran pueblo Uruguay. Gracias a vos, hermosa tierra, la murga ensaya hoy para salir. Viene el zaguán, besa la novia que un día dará hijos al país. Y el tamboril irá con sus candombes, llenando de poesía mi país. ¿Saben qué creo? Creo que Alejandro Moreno Cárdenas se equivocó y se dio cuenta tarde de su confusión. Porque hagan de cuenta que él habla del Frente, o sea, fue a celebrar el Frente Amplio y todo esto, pero ¿qué se me hace que él al frente al que iba era este, al de Acosta Naranjo, ¿no? Creo que era este al Frente Amplio al que se iba. Y se dio cuenta muy tarde, ¿no? De haber pensado, este Frente Amplio sí me representa, este Frente Amplio, qué chido, están celebrando elecciones. Y de la nada se da cuenta que no era el frente al que tenía que ir, ¿no? No era el frente al que tenía que ir, sino que se desvió varios kilómetros en realidad. Quiero pensar que fue una confusión, que claramente no lo fue, porque estuvo ahí celebrando la victoria del pueblo uruguayo, más bien, de la izquierda, a la que él claramente no pertenece. Entonces, insisto, en nombre de las y los mexicanos, una disculpa con el pueblo uruguayo, una disculpa con el gran Pepe Mujica, de verdad una disculpa, porque este hombre no representa ni siquiera su partido político, a menos que hablemos de la destrucción, esa sí representa a Alejandro Moreno Cárdenas. De ahí en fuera solamente fue a hacer el ridículo. Sí, Alejandro Moreno Cárdenas solamente sabe hacer el ridículo, y eso es lo que fue a hacer a Uruguay, a ponernos en ridículo encima, porque ya habrán de pensar que este representa a alguien importante en el país, y pues ahora sí que con la pena, pero no, quiero creer, insisto, yo me mantengo en mi teoría de que se equivocó de evento, ¿no? Se equivocó por varios kilómetros, pero se equivocó de evento, y tenía que ir al Frente Amplio del que quieren construir aquí, ¿no? El de Acosta Naranjo, el de Fernando Belauzarán, ese Frente Amplio, el de Patricia Aguayo, creo que era ese es al que quiso ir. Y de la nada, kilómetros después apareció en Uruguay y dijo, vamos a celebrar aquí que están ganando. ¿Qué ganan? No sé, ni siquiera, a ver, yo ni siquiera creo que Alito sepa qué es el Frente Amplio en Uruguay. Creo que ni siquiera tener idea remota de lo más importante que ha de haber hecho o dicho Pepe Mujica. Creo que ni siquiera lo entiende. Y menos cuando va a la casa de Pepe Mujica y hasta le... Estamos hablando de un Alejandro Moreno Cárdenas que tiene hectáreas de Casa Blanca compradas el kilómetro a centavos de pesos. Entonces, ¿qué sabría Alejandro Moreno de austeridad, de servicio social, de servicios públicos? ¿Qué sabría de ponerse al servicio de la gente cuando él se ha servido de los impuestos, él se ha servido del erario, él se ha servido de la gente? No sabe en realidad absolutamente nada
de la izquierda, pero eso sí fue a celebrarla. Entonces, como ante la ausencia de cosas que celebrar en sus propios movimientos políticos aquí en México, ha decidido ir a celebrar el de la izquierda uruguaya. Un abrazo para los hermanos de la izquierda y de verdad, qué perdón, una enorme disculpa de antemano por semejante situación que les tocó presenciar. De verdad, estamos muy apenados varios mexicanos por eso.